¿Qué tal? Con toda alegría les digo bienvenidos porque estamos compartiendo nuestro primer programa del 2020. Qué bueno que vamos a estar juntos también este año. Así que bueno, con la, por supuesto, la convocatoria de la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, vamos a desarrollar algunos de estos temas. Por ejemplo, vamos a hablar del síndrome de las piernas cansadas. Vamos a hablar de cuáles son los cuidados que tenemos que tener en la piel durante el verano. Y también otro tema fundamental para esta época del año, la hidratación. Así que comenzamos de esta manera. Muy bien, y comenzamos con el farmacéutico Gustavo Di Rosa, porque bueno, como verán, ya trajo todos los elementos para hablar de los cuidados de la piel en el verano. Gustavo, así es, importantísimo, sí. ¿No? Es muy importante, sí, porque bueno, llega el verano, llega los días lindos para disfrutar, sí, al aire libre, disfrutar de la pileta, de las colonias, de las vacaciones. Y bueno, de esas tan ansiadas vacaciones. ¿Y de qué nos debemos cuidar en el verano? Y bueno, nos tenemos que cuidar primero, como dije, las piletas, el cloro del agua, la sal del agua de mar, sí, el calor que nos va a deshidratar la piel, pero fundamentalmente del sol. Sí. El sol es el primer responsable de las arrugas, ¿sí?, del envejecimiento cutáneo. Sí. Pero también, bueno, puede provocar manchas en la piel, sí, la aparición de lunares y lo más preocupante, que es el cáncer de piel. Por eso debemos protegernos de las radiaciones solares. Ahora, hay una contradicción, porque a uno le gusta estar con un color en el verano. Sí. ¿No? Y entonces, ¿de qué manera podemos tener un buen color sanamente? Claro. Bueno, tenemos que protegernos primero con los protectores solares. Ajá. Sí. Estos que contienen son formulaciones que van a contener filtros, que son sustancias que van a disminuir el paso de las radiaciones solares. Sí. ¿Sí? Porque es importante saber que las radiaciones solares son acumulativas. Entonces, por eso es muy importante proteger a nuestros hijos, para que cuando sean adultos los efectos de toda la acumulación durante tanto tiempo no sea tan nocivo. A ver, ¿cómo hay que aplicarlos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué momento? Sí, en primer lugar, bueno, por lo menos media hora antes de la exposición solar. O sea, que antes de llegar a la pileta o a la playa o a la terraza, claro, donde sea, hay que ponérselo. Antes de salir ya hay que aplicárselo. Ajá. Sí. Después, bueno, aplicar en toda la zona, no, sí, olvidarse de los dedos, a veces en las orejas también, ah, claro, subidas. También. Sí. En las pantorrillas. ¿Y es bueno poner un protector para la cara especial y otro para el cuerpo o se puede usar uno solo? Se puede utilizar uno solo. Sí, más que nada con lo caro que están ahora los protectores solares. ¿Y qué número es el que tenemos que tener? ¿Protección cuánto? Bueno, hay protectores, acá vemos, de todos los tipos. O sea, sí, tenemos, o sea, ya con atomizador, en cremas, en emulsiones, aceites. Todos tienen en común un número. Ese número es el factor de protección, sí, solar, que lo que nos va a indicar es la cantidad de tiempo que vamos a poder estar protegidos. No es el tiempo en sí, sino es la cantidad de veces que va a aumentar la protección, o sea, el tiempo que nosotros normalmente podemos estar sin protector, sí, con esto se aumenta, por ejemplo, 30. 30 veces ese tiempo. Ajá, ¿sí? Perfecto. Sí, entonces, no necesitamos aplicarnos uno en particular, sino que podemos aplicarnos el que tengamos. Lo que sí, hay que aplicarlo, como dijimos antes, media hora antes de salir. En forma uniforme. En forma uniforme. En todo el, ¿sí?, cuerpo. Hay que tener en cuenta los roces con las toallas, la ropa, claro, la arena, la actividad que vamos a hacer. Vamos a la playa o vamos a la pileta, nos tiramos al agua. ¿Y ahí qué pasa cuando salimos del agua? ¿Hay que volver a ponerse? Hay que volver a ponerse. ¿O cada cuánto tiempo hay que volver? Aunque sea resistente al, sí, agua, conviene hacer de nuevo la reposición. La reposición. Y si no, cada 2 horas mínimo. ¿A cada 2 horas cada tanto? Cada 2 horas, sí. Ajá. Como mucho cada 2 horas. Sí, perfecto. Sí. Así es. Y si nosotros, como decías vos, queremos broncearnos también, sí, claro, comencemos un tiempo antes de las vacaciones a aumentar en nuestra dieta la cantidad de betacarotenos. O sea, zanahorias, tomates, remolacha, frutos rojos, sí, eso. O si no, bueno, podemos recurrir a un suplemento, como será así, en cápsulas de beta-caroteno. Eso lo que va a hacer es que se van a acumular en la piel y vamos a lograr un bronceado mucho más parejo
y más duradero. Este, uno piensa, ¿sí?, enseguida en la zanahoria, claro, ¿no? La zanahoria. Pero bueno, el jugo de zanahoria es riquísimo también. Sí, podemos, sí, incorporarlo. Claro. Aparte de la ensalada, ¿no? Y después otra cosa, bueno, también para comentar, es los productos post-solares. Sí. La importancia de utilizarlos. Porque... ¿Ese producto calma el ardor o solamente, o también aparte, digo, no solamente eso, sino que también fija un poquito el color? Lo que hacen, bueno, tiene componentes como vitamina A, vitamina C, sí, vitamina E, alantoína, triglicéridos, bueno, podemos seguir. Esos componentes tienen dos funciones. Por un lado, hidratar, para, claro, recuperar esa hidratación que, sí, se perdió por todo el calor que estuvo expuesta a la piel. Sí. Y después son necesarios para recomponer, o sea, el daño que las radiaciones ultravioletas le pudieron hacer a las células de nuestra piel. Claro. Hay otros, bueno, productos que ya tienen también anestésicos locales, que, sí, que se utilizan en el caso ya... Ya de una quemadura más importante. Pero bueno, en ese caso ya hay que recurrir al, claro, médico si aparece. Perfecto. Ampollas, ¿sí? Bueno, pero entonces... La idea es evitar que pase, digo, eso. Si no vamos a la playa y si no vamos a la pileta, pero andamos por la calle, también tenemos que ponernos protector. También tenemos que ponernos, exacto, protector, por eso... Podemos recurrir a ver en nuestros celulares el índice ultravioleta. Sí. Y con eso, bueno, tomamos las precauciones necesarias, claro, antes de salir. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ha quedado bien claro. Protector, porque el sol es muy amigo, pero también puede convertirse en un peligro. Así gracias, es. Gustavo. Muchas gracias. Bueno. Nos vamos con el farmacéutico Diego Shinka ahora a hablar de la alimentación en el verano. La alimentación en la época estival nos da la posibilidad de disminuir calorías, ya que nosotros no vamos a tener en ese momento una demanda de sentirnos calientes, sentirnos abrigados por lo que comemos. Entonces no tenemos la excusa como para decir me voy a descontrolar y como todo y pesado, sino que es fruta, verdura, jugos. Con cuidado con los jugos, porque uno dice, me hago un jugo. Un jugo son tres naranjas. Tres naranjas son un montón de calorías sin el poder saciador que tiene toda la fibra. Entonces, la idea es, si voy a comer fruta, como la fruta entera y no el jugo. Si voy a comer verdura, como la verdura, las que se pueden comer crudas, crudas, no las cocino. ¿Por qué no las cocino? Porque de esa manera conservan todos los minerales que no se van en el agua de la cocción y todas las vitaminas y todos los nutrientes y además la fibra es, no está dañada por la temperatura, es de mejor calidad y ayuda a la evacuación. Si vamos a comer proteínas, que tenemos que comer proteínas, convienen las proteínas de origen de mar. Básicamente el pescado tiene, sobre todo los de aguas frías, tienen aceites que ayudan a eliminar el colesterol malo. Y las carnes y las grasas traen todo ese colesterol que no nos conviene, ni en invierno ni en verano, pero en verano está la oportunidad de aprovechar para eliminar la carga. En esta zona no estamos acostumbrados al consumo de pescado, lo tomamos como algo eventual, como, ah no, yo como pescado cuando compro sushi. No, el pescado se puede hacer a la plancha, se puede hacer hervido, se puede hacer al vapor, se puede hacer con salsa, pero en todo caso siempre tiene que estar fresco cuando compre pescado, que tenga los ojos transparentes, no opacos y mucho menos hundidos. Y cuando compre carne de pescado, que está limpia, la carne tiene que estar brillante y en la pescadería no tiene que haber olor. El pescado no tiene olor a pescado, tiene olor a mar. El pescado que tiene olor a pescado es el pescado que se pasó. Tiempo, dieta sana y eso contribuye a conservar la salud. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Bueno, con la farmacéutica Nancy Radicic vamos a hablar del síndrome de las piernas cansadas. ¿Qué es este síndrome, Nancy? Bueno, síndrome es
un conjunto de síntomas que se caracterizan sobre todo por, comienzan por hinchazón en las piernas. Sí. ¿Por qué? La sangre circula por todo el cuerpo impulsada por el corazón, desciende impulsada por el corazón y ayudada por la fuerza de gravedad, pero después subir es solo el impulso del corazón. Y ahí le cuesta. Ahí le cuesta más, claro. Exactamente. Y ayuda también la elasticidad de las venas, que actúan como, también como fuerza impulsora y unas válvulas venosas. Pero con el paso del tiempo, por determinadas razones, puede ser que las venas vayan perdiendo esa elasticidad. Sí. Hay muchas circunstancias que ayudan. Y entonces comienza, como te decía, con hinchazón de piernas, después puede sentirse prurito, picazón, a veces se puede sentir hormigueo, sensación de adormecimiento, sobre todo por la noche. Cuando está acostada la persona. Cuando uno está acostado, exactamente. Calambres. Sí. Bueno, todo ese conjunto de síntomas, pesadez, cansancio, dolor a veces. Entonces, todo ese conjunto de síntomas es el que se conocen como síndrome de piernas cansadas. ¿Que no tiene nada que ver con la retención de líquidos o sí? Ayuda. Y hay una, ya que hiciste la pregunta, hay una creencia bastante común. Sí. Ah, retengo líquidos, se me hinchan los pies, entonces tengo que tomar menos líquido. Sí. Error. El líquido, el ingerir líquidos, ayuda a la diuresis, claro. Que justamente ayuda a la eliminación. Está bien. Entonces, una de las de los cuidados importantes es mantenerse hidratado justamente. Nancy, ¿y qué hay que hacer líquido entonces cuando una persona empieza a tener estos síntomas? ¿Qué tratamiento hay? Bueno, hay primero hay medidas de prevención. Ah. Hay edades, hay las mujeres. Tenemos cinco veces más posibilidades que los hombres de padecerlo. Personas mayores de 50 años también. Y determinadas profesiones. Es decir, las personas que por su trabajo, por su ejercicio profesional, pasan mucho tiempo de pie. De pie. O mucho tiempo sentados, también. Sentados también, exactamente. Ajá. Porque son situaciones en las que se entorpece la circulación de la sangre, claro, por decirlo de alguna manera. Está bien. Entonces esto favorece la retención de la acumulación de sangre en los miembros inferiores. Bueno, entonces se recomienda, muchas veces no es posible, pero si fuera posible mantener los pies elevados o acostarse cuando uno llega a su casa. Unas almohadas, sí, y mantener los pies claros. Exacto. Una de las cosas, uno de los consejos es justamente dormir con los pies unos 10 o 20 centímetros más altos. Que mucha gente pone algún suplemento en los pies de la cama o simplemente un almohadón debajo de los pies. Pero también cuando uno llega a su casa, sobre todo en estas personas que por su trabajo o por su actividad diaria tienen mayores posibilidades, acostarse con los pies en ángulo de 90 grados, así contra la pared. Directamente. Exactamente, claro. Los pies más altos que el corazón. Sí. Hacerlo al menos, si fuera posible, 30 minutos, dos veces al día, que a veces resulta complicado. Y eso provoca un alivio. Provoca un alivio. Y si uno toma la costumbre de hacerlo todos los días, esto va a ayudar a prevenir después, en futuras etapas, este síndrome de piernas cansadas. También hay tratamientos médicos, hay tratamientos que puede recomendar el farmacéutico. A veces uno ve también los avisos de esas medias elásticas, ¿no? Exactamente. Que comprimen. ¿Son buenas? Así es. Las medias elásticas son... Que dicen medias de descanso, ¿viste? Medias de descanso. Sí. Pero es conveniente que la persona consulte con un especialista, claro, porque hay medias de diferente grado de compresión. Viste que algunas tienen aparte las medidas en el tobillo, en la parte más alta de la pierna, claro, hay que ver cuáles, ¿no? Exactamente, porque bueno, ahí está el farmacéutico también, justamente, porque la compresión se va a ejercer en distintas partes del pie o la pierna donde lo necesite. Claro. Entonces, de acuerdo a eso va a ser el grado de compresión de la media, e incluso el largo, porque hay medias hasta la rodilla, medias enteras. También. Los diferentes tipos. Claro. ¿Y las vendas también se utilizan? Y las vendas también se pueden utilizar. Sí, sí, sí. Cumplen la misma función que las medias, pero bueno,
muchas veces el uso de la media resulta más cómodo. Por supuesto. Es más complicado de hacer el porque vendaje. Porque es una síntesis para toda la pierna, aparte. Exactamente. Claro. Bueno, Nancy, clarísima, como siempre. Gracias. Bueno. Nos vamos a compartir ahora un buen consejo de salud. El orzuelo es una glándula sebácea inflamada en el borde del párpado. Los síntomas de esta afección son un bulto rojo en el párpado que es similar a un forúnculo, hinchazón y sensibilidad de los párpados, lagrimeo y sensibilidad a la luz. Ante la aparición de un orzuelo, hay que aplicar compresas húmedas y calientes en el área durante 10 minutos, por lo menos 4 veces al día. Se debe dejar que drene por sí solo. No utilizar lentes de contacto ni maquillaje para el ojo hasta que el área haya sanado. Y acudir al médico si el orzuelo no comienza a mejorar después de 3 a 5 días. O si el enrojecimiento e hinchazón se extiende e involucra a la mejilla u otras partes de la cara. Por su parte, para prevenir la aparición de un orzuelo, hay que lavarse las manos con agua tibia y jabón o utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol. No compartir los cosméticos con otras personas y descartar los que son muy viejos. Y asegurarse que los lentes de contacto estén limpios y lavarse bien las manos antes de colocarlos. Dado que el orzuelo es contagioso, hay que evitar el contacto directo con las manos y los ojos de aquel que está afectado por uno. Muy bien, con el farmacéutico Iván Sartori, que es nuestro farmacéutico atleta. ¿Estuviste en Mar del Plata? Estuve en Mar del Plata. ¿Qué hiciste ahora? Competí en el Ironman de Mar del Plata. Y la verdad que tocó un día muy ventoso, muy duras las condiciones. Viento por tramos a favor, muchos tramos en contra. Bueno, así ¿y que qué tuviste que hacer allí? El Ironman completo es 3.800 metros de natación, que se hicieron de 3.000 porque el agua estaba abajo de 16 grados, entonces pusieron ese límite de 3.000 en 3.000 nadando. ¿Y después? Después 180 kilómetros de bici y 42,2 kilómetros de trote. Ya estoy maratón. agotada. ¿Cuánto tardaste en hacer todo eso? Tardé 11 horas 42 minutos. ¿Y tenías el viento en contra? Tenía 30 kilómetros a favor, 30 en contra, así las tres veces. Bueno, 30. Felicitaciones, bueno, son nuestro crédito, quiero decir acá del programa realmente. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar justamente de la actividad física y la hidratación. Hidratación. Muy importante, ¿no? Bueno, sí, la deshidratación es la pérdida excesiva de agua y lo que también ocasiona por los tejidos corporales. Y eso ocasiona también un desbalance en los electrolitos, principalmente cloro, sodio, potasio. Y eso se ve como signo en la pérdida de turgencia en la piel, piel roja, seca, oliguria, que es la disminución de la orina, irritabilidad, confusión. O sea que no es tan evidente cuando una persona a lo mejor comienza a estar deshidratada. No es tan evidente y se puede confundir con... Se puede confundir con otras cosas. Eso es interesante estar atento, claro. Y bueno, se da más principalmente en verano justamente porque las temperaturas son más elevadas. Claro. Y el cuerpo lo que hace es para termorregular, o sea, para regular la temperatura, lo que hace es secretar más agua y sales a través de las glándulas sudoríparas. Sí. Justamente para bajar la temperatura como un mecanismo de defensa. De defensa, claro. Entonces, al respecto, se emiten unas recomendaciones que da el Ministerio de Salud para evitar la deshidratación. Entre ellas son, sobre todo para las personas de edad avanzada, niños y personas con enfermedades crónicas. Sí. Que son, si se puede, estar en la sala más fresca del hogar. Sí. Después, evitar salir en los horarios donde la temperatura es más elevada, entre las 11 y las 16. Ahora, si hay que salir, sí o sí, si no queda otra, bueno, hacerlo con sombrero, anteojos de sol, también comprados en óptica, protector solar, justamente como decía acá el colega, uso de ropa clara y holgada, de lo posible caminar por la sombra, también ingerir al menos 2 litros de agua por día. Ahora, por suerte,
Como están de moda, las zapatillas también se pueden usar a cualquier hora. Las zapatillas también. Porque el calzado cómodo es fundamental. Tiene que ser confortable, también. Sí. Tiene que ser, claro. Y sobre todo en verano. Claro. Y más cuando hay días muy calurosos. Sí. Después, evitar el consumo de bebidas calientes como infusiones. ¿Ah, sí? Y también el alcohol, porque ambos provocan efecto diurético. Ah, entonces, claro. Nosotros no queremos tener diuresis, perder agua, sino retenerla. Exacto. Entonces, las infusiones, té, uh-huh, café, mate, para uh-huh, mucha gente que toma mate, hay que tratar de evitarlas en verano porque son calientes y producen diuresis. Claro. Y, bueno, y hay también varias teorías de cuánto es lo que hay que tomar de agua por día, ¿no? Sí, yo al respecto tomé la recomendación que da nuestro Ministerio de Salud, sí, que es de 2 litros de agua por día. Por día. Pero siempre depende de la actividad que uno haga, de lo expuesto que está a las temperaturas. No es lo mismo una persona que está dentro de un hogar con aire acondicionado que una persona que está haciendo trabajos en la calle que una persona que sí, está haciendo una actividad física. Y bueno, y después por otro lado, consumir más verduras, frutas, que son frescas, sí, y evitar el consumo de comidas pesadas, claro, sobre todo en esta época que llegan la época de fiesta. Bueno, ni hablar. Diciembre, enero, sí, todas estas fechas donde se tienden a consumir muchas comidas calientes, calóricas o en exceso, que eso está contraindicado y puede haber justamente crisis hipertensivas, sí, desbalances para los diabéticos. Uh-huh. Entonces, lo recomendable es tratar de evitar todas esas comidas y comer comidas más livianas. Vos hablaste también de los chicos y de los viejos, o sea, de la gente grande. Sí. Que son justamente las dos puntas que a veces no expresan lo que les está pasando. Por eso hay que estar, bien atentos, ¿no? Sobre todo, sí, los padres o tutores o quien sea que esté a cargo, prestar atención a que los niños agua, se hidraten, igual claro, con los ancianos, porque los ancianos muchas veces no se dan cuenta, como sí, bien decías vos, y se deshidratan y ocurren gran cantidad de fallecimientos en el verano debido a la deshidratación. Claro. Entonces, y cuando uno ve que una persona tiene dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sí, calambres. Entonces hay que ponerla en un lugar fresco, hidratarla y llamar al servicio médico. De médicos, para claro, hacer la consulta. Perfecto. Bueno, clarísimo, Iván, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Y a continuar, que sos nuestro crédito para la actividad física. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con la farmacéutica María Silvia Pacerini, que nos va a hablar de conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es una membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo. Si bien es transparente, contiene un montón de vasos sanguíneos y la inflamación de estos vasos por cualquier agente puede generar la dilatación de estos vasos y dar el aspecto de ojo rojo característico de la conjuntivitis. La conjuntivitis puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de la infecciosa puede ser causada por un virus o por una bacteria y dentro de las no infecciosas tenemos a las conjuntivitis alérgicas. Dentro de las conjuntivitis infecciosas tenemos a las conjuntivitis viral y a la conjuntivitis bacteriana. Bueno, la conjuntivitis viral es causada por un virus, es muy contagiosa, es contagiosa como un resfrío y se contagia por un estornudo, por toser, a través del aire. Por eso es tan contagiosa. Puede darse en un ojo o en los dos ojos. La conjuntivitis bacteriana es contagiosa simplemente por contacto, ¿sí? Por contacto con pañuelos, por compartir toallas, por darnos un beso. Es más grave que la conjuntivitis viral y también puede darse en uno o los dos ojos. La conjuntivitis alérgica puede ser estacional. Si una persona, por ejemplo, es alérgica al polen, que va a darse en las estaciones en donde hay más alérgenos, o si no, pueden ser personas que tienen una conjuntivitis que dura todo el año, que son personas quizás alérgicas a pelos o caspa de las mascotas.
En lo que es la conjuntivitis bacteriana, es importante agarrarla a tiempo, tratarla a tiempo, porque en el caso de no resolverse rápido, puede agravar y dar consecuencias graves esta infección en el ojo. El tratamiento habitualmente consiste en gotas, en colirios con antibióticos. En algunos casos también se agregan corticoides que ayudan a aliviar un poco más lo que es la sintomatología de la conjuntivitis. Y bueno, lo importante es tratarla. Y en el caso de la conjuntivitis alérgica, en muchos casos, cuando es estacional, suele prevenirse, empezar con un tratamiento con antialérgicos antes de la estación en la que se da la alergia. Y cuando el paciente es alérgico durante todo el año, como por ejemplo a lo que es la exposición a los pelos de mascotas, el paciente está medicado con un antialérgico durante todo el año. Llegó el momento de la despedida. Nos reencontramos la próxima semana y recordá que nuestro Facebook es con vos 24 horas. Gracias.